Mira, realmente, ayer un poco comentamos y hicimos un comunicado, ¿no?, con el club. El equipo no está en venta, el equipo no está en venta. Principalmente, creo que el rumor, o más bien, que fue el lunes en la noche, tenemos una buena relación con la directiva de Veracruz. Como bien he comentado en otras conferencias, es un proyecto que estamos llevando el doctor y un servidor con la parte social del directivo, y siempre hemos comentado e invitado a empresarios yucatecos, ahorita empresas yucatecas que quieran sumar al proyecto, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. Por supuesto que tenemos un límite como empresarios, siempre lo he dicho. Nosotros no nos consideramos dueños del equipo, el equipo es de todos. Somos personas que estamos colaborando para mejorar el problema aquí en Yucatán. Y por supuesto que estamos les abriendo las puertas a los empresarios que quieran sumarse a este proyecto. Es sumarse al proyecto del Venado. Y el Venado quiere aquí. Entonces, con el tema de la directiva de Veracruz, que insisto, tenemos ahí una buena amistad. Hemos platicado con ellos precisamente para ver de qué forma ellos, sin interés sumarse, tienen un interés en sumarse a nuestro proyecto. Entonces yo creo que nos puede dar muy buenos beneficios en la parte deportiva y en la parte económica, pero principalmente en la deportiva. Son pláticas, no es nada así como platicamos con ellos, hemos platicado con otras directivas, hemos platicado con otros empresarios. Estamos así que abiertos a que cualquier empresario que quiera sumarse al proyecto de Venado que va a ser Yucatán, es muy, muy bienvenido de parte de nosotros. Así que todo eso será por eso. También tuvimos proyectos de Veracruz precisamente, y ahí tuvimos platicar con ellos, mostrar un poquito el proyecto que tienen, el trabajo que han hecho. Creo que han hecho cosas interesantes, ver lo positivo que han hecho, y también, ¿por qué no? Porque confiar la parte de buena que han hecho todavía para tratar de hacerlo por aquí. Y, por supuesto, así como a Fidel, así como a otras directivas, y ojalá empezar en los cartecos, están abiertas las puertas, por supuesto están abiertas las puertas, pero insisto, están abiertas las puertas bajo un proyecto que venimos trabajando el doctor y un servidor, en la parte directiva y por supuesto en todo el organigrama del club, donde está el asesor deportivo Ramírez, donde está